aspiraciones de la cada persona en una sociedad y de todas las sociedades, cómo construir la equidad. Primero, ¿qué es la equidad? La equidad es crear condiciones para que la gente pueda vivir dignamente. Y cualquiera podría preguntar, ¿qué es vivir dignamente? Vivir dignamente es poder ejercer los deberes y los derechos humanos. Y eso necesita condiciones. No se trata de que la gente sea buena o mala, sino cómo tenemos condiciones para ser dignos, vivir dignamente, o sea, para que nuestros derechos sean posibles, tanto como deberes como derechos. Realmente la posibilidad de vivir dignamente está más cerca a lo que muchas veces creemos, pero nosotros no nos damos cuenta. La frase, digamos, la afirmación inicial es: la vida digna de una sociedad depende de la cantidad y calidad de bienes públicos que esa sociedad tenga. No es un problema de dinero, no es un problema de bienes físicos, sino la cantidad de bienes públicos. ¿Qué es un bien público? Un bien público es aquel que conviene de la misma manera para todas las personas de una sociedad. El mejor ejemplo de cómo sería un bien público es la educación. Bueno, mejor pongamos la educación y el agua potable. Cuando en una ciudad, la casa más elegante más de la persona más rica de la ciudad y la casa más humilde de la persona más pobre de la ciudad reciben la misma calidad de agua potable, entonces decimos que esa agua potable en esa ciudad es un bien público, porque está siendo provisto de la misma calidad para todos, independientemente de su riqueza, sexo o tendencia religiosa o sexual. Pero si el agua de una parte de la ciudad es de una calidad y para otra parte de la ciudad es de una calidad no potable, entonces el servicio de agua no es un bien público, es un bien corporativo, porque da el bien de una calidad para unos y de otra calidad para otros. Es algo como pasa en la educación en América Latina. América Latina tiene educación estatal y educación privada, pero no tiene educación pública. La educación es pública cuando usted se estudia en el colegio privado más importante o en la escuela pública más apartada, recibe la misma calidad educativa, la misma atención educativa, el mismo reconocimiento social en educación que si hubiera estudiado en uno o en otro. En ese momento la educación será un bien público. Mientras eso no sea así y siga siendo como es en la mayoría de los países de América Latina, que unos niños reciben educación de una calidad y otros niños reciben educación de otra calidad, habrá educación estatal y educación privada, pero no habrá educación pública en ese país. Imagínense, o sea, esto no hay que imaginarlo, ya muchas sociedades las llamamos equitativas, sobre todo las sociedades nórdicas y del norte de Europa, las llamamos sociedades muy equitativas. ¿Por qué? Porque el presidente de una compañía muy importante, digamos en Suecia, el presidente de la compañía Volvo, su hijo, ¿a dónde va a ir? Va a estudiar en la escuela que hay en el barrio donde él vive. Y en ese mismo barrio vive un señor que vende pescado. El hijo de ese señor va a estudiar a esa misma escuela. Entonces, en ese barrio hay educación pública, porque la escuela es de igual calidad, ya sea que usted sea hijo del presidente de una gran empresa o sea hijo del señor que vende pescado en el barrio. Entonces, además del bien público, en este caso la escuela va a producir otro bien público, que es la solidaridad y la articulación social. Porque el hijo del que vende pescado se va a volver amigo del hijo que presidente de la Volvo y de otros amigos que todos están allí, independientemente de su estatus social, procedencia, migrantes o no migrantes. Entonces, en ese barrio hay equidad, no porque haya plata, sino porque el bien público llamado escuela es de igual calidad para todos. Uno de los desafíos que tenemos en América Latina es que los bienes que deberían ser públicos están divididos entre estatales y privados. El transporte, la educación, la salud, la información. Y eso dificulta mucho la equidad. No basta que los estados hagan subsidios de ingresos a las familias, etc. El secreto de la equidad es crear bienes públicos. Ahora, ¿cómo se crean esos bienes? Es la pregunta.
Bueno, primero que todo, para poder crear esos bienes hay que desarrollar algo que también es débil en América Latina, que es la organización. Bueno, el mayor indicador de pobreza es no estar organizado. Y el primer indicador y el primer paso para salir de la pobreza es la organización. ¿Qué tipo de organización? Todo tipo de organización. Cuando un barrio, por ejemplo, tiene su acción comunal bien organizada, el grupo de rol de jóvenes, los adultos lo apoyan, el grupo organizado de la Legión de María o del Sagrado Corazón, el grupo de los amigos que cuentan cuentos y juegan cartas, los que cuidan el parque, los que ayudan a los niños a pasar la calle, el coro del barrio, etc. En ese momento la organización, el barrio comienza a aprender a articular intereses. Cuando una sociedad aprende a articular intereses a través de la organización, tiene una ventaja, y es que puede defender sus intereses y articular los intereses de esta comunidad con los intereses de otra comunidad o de otra institución. Desafortunadamente, nosotros en América Latina no valoramos mucho la organización. En muchas sociedades la organización es mirada con sospecha. Se cree que la organización es un problema de izquierda o es un problema peligroso. Entonces nuestras organizaciones no se han desarrollado mucho. Cuando las personas no están organizadas tienen un problema, y es que no pueden defender sus derechos. Por ejemplo, es muy difícil violarle los derechos al gerente de este hotel donde estamos o de esta organización donde estamos. Es muy difícil violarle los derechos al presidente de la organización a la que yo pertenezco. ¿Por qué? Simplemente porque esa persona tiene muchos contratos sociales, o sea, pertenece a muchas otras organizaciones, clubes, organizaciones familiares, organizaciones religiosas, organizaciones deportivas, organizaciones internacionales. Entonces, si alguien trata de violarle un derecho al presidente de la organización donde yo trabajo, mucha gente vamos a reaccionar para proteger su derecho. Cuando una persona está organizada, tiene protegidos sus derechos. No le pasa lo mismo al señor que pasa vendiendo frutas en la calle que no pertenece a ninguna organización. Es muy fácil violarle los derechos, porque si alguien le viola los derechos, nadie le ayuda a proteger, nadie lo protege. Por otra parte, la persona que pertenece a muchas organizaciones se autorregula mucho, se autocontrola mucho, porque si se maneja mal o comete un error contra la sociedad, recibe un gran castigo social. En cambio, la persona que está en la calle, si se siente reacia, se siente frustrada, se siente excluida, siente ira contra la sociedad y puede hacer daño porque nadie le ayuda, nadie lo autorregula. Entonces, la organización, por un lado, protege los derechos de las personas y, por otro lado, genera autorregulación. Lo que llamamos la vida que muchas sociedades tienen, dice, uy, ¿cómo viven aquí de bien? No hay conflicto, todo el mundo se siente muy seguro, etc. Viene de lo mismo. Como cada persona está organizada y pertenece a muchas organizaciones, se autocontrola, se autorregula. Pero al mismo tiempo la gente se siente segura de que nadie le va a violar sus derechos porque sabe que las organizaciones se los van a defender. Entonces, digamos, la seguridad, por ejemplo, que es un bien muy importante, un bien público muy importante, no depende de la fuerza, no depende de las armas. Depende de la cantidad de organización y organizaciones que esa persona pertenezca. Si todos están organizados, pertenecen a organizaciones de barrio, de región, de zona, nacionales e internacionales, pertenecen a muchas organizaciones, esa persona se va a autorregular y se va a sentir protegida al mismo tiempo. Si cada persona en esa sociedad se siente así, hay seguridad, hay tranquilidad y hay confianza. Y es así como se crea ese bien público llamado seguridad y confianza. Entonces vemos que es la sociedad, los ciudadanos en su comportamiento, los que legitiman o deslegitiman los bienes públicos. Y el gran desafío que tenemos es crear abundancia de bienes públicos en América Latina, porque es la única forma de crear equidad. Muchas gracias.